Dentro de los derivados existen productos menos conocidos que los CFDs debido a su novedad, pero muy útiles para los traders. Son las barreras y los turbos 24 horas. Las barreras son un producto englobado dentro de la categoría de opciones exóticas. Hay derivadas sobre índices, divisas y sobre materias primas. Al igual que los CFDs, las barreras permiten posicionarse en el mercado tanto en dirección alcista como en dirección bajista, sabiendo que tenemos el riesgo limitado. Esto es importante. ¿Por qué? Porque antes de posicionarnos tenemos que decidir cuál es el nivel en el que queremos poner esa barrera o ese stop de pérdida garantizado que nos van a limitar nuestra pérdida antes de abrir la posición. La cantidad que vamos a depositar va a ser la diferencia entre el precio en el que cotiza el activo subyacente y el nivel donde ponemos la barrera, de manera que estaríamos depositando una cantidad menor que el valor total de la operación. De esa forma optamos a un apalancamiento. De esta manera controlamos el nivel del apalancamiento, pudiendo ser incluso mayor que en otros derivados, y lo controlamos antes de invertir, ya que sabemos que lo máximo que podemos perder es esa cantidad. Y esto también nos permite hacer un mejor control de nuestro psicotrading, de nuestra psicología a la hora de gestionar nuestras operaciones. Por otro lado, los turbos 24 horas son un producto similar a las barreras, pero con la diferencia de que cotizan dentro de un mercado organizado, como puede ser, por ejemplo, el mercado de acciones. También cotizan durante las 24 horas del día, siendo el primer turbo del mercado, que se puede comprar y vender cuando el mercado de contado está cerrado. Su ventaja principal es que, mientras que los mercados están cerrados, las posiciones no se nos van a cerrar automáticamente si tocan ese nivel de stop o ese nivel de barrera. Estas solamente se cerrarán cuando dicho nivel se ha tocado cuando el mercado de contado está abierto. Esto es bastante importante y bastante interesante porque nos permite que no se nos cierre nuestra posición si el valor toca momentáneamente el nivel de la barrera durante la noche y luego se recupera. De manera que nos aprovechamos también de posibilitar que ante huecos de mercado pues no lo suframos. No hay que preocuparse si el subyacente cotiza por debajo de la barrera en la apertura, pues esa posición, como decimos, solamente se cerrará cuando el mercado esté abierto y toque ese nivel de barrera. De esta forma, como decimos, evitamos esos huecos de mercado que en muchas ocasiones pues son muy perjudiciales para los inversores.